un arquitecto que ya, a pesar de que es reconocido mundialmente, también es el que más cursos de este tipo ha dado. Y sí usamos todas las tecnologías, pero lo que estamos perdiendo es ese lado humano acerca hacia la arquitectura. Muchas veces para desarrollar un proyecto, tú como arquitecto, tienes que empezar a imaginar, a desarrollar lo que es tu cerebro para poder hacer un proyecto satisfactorio y después usar las técnicas modernas para poderlo desempeñar de mejor manera. Y esto es lo que se está perdiendo. Yo ahorita lo que estoy viendo es que ya nadie empieza a diseñar manualmente, no empiezan a desarrollar esa técnica, que es la parte humana que tiene lo que para mí es un buen proyecto, ¿no? Tener esa calidez humana. Entonces se está perdiendo y todos empiezan a hacer diseños directamente en lo que son los sistemas electrónicos, principalmente la carrera de arquitectura. Y no tan solo en la carrera de arquitectura, porque incluso se pueden integrar diseñadores gráficos, diseñadores de artes visuales. Y queremos atacar ese punto humano, ¿no? No queremos que se pierda el humanismo de lo que es de lo que es los trabajos, de la manera artesanal de trabajar. Y este curso consta de lo que son 4 días, es un curso taller dibujo que daría comienzo el 25 de agosto, o sea este próximo martes, y terminaría el próximo viernes 28. Cada día constaría de lo que son 4 horas, que sería el curso cómo empezar a dibujar, las técnicas de dibujo, cómo desarrollar tus aptitudes y capacidades como dibujante, y ese marketing arquitectónico, que es lo que maneja el arquitecto Ángel Luis Tendero. ¿Dónde sería el curso? ¿Dónde se daría el curso? ¿Quiénes lo tomarían? El curso se va a dar, como ya lo mencionó Iván, en el Tec Vallarta. Aquí, como le decimos, este es un proyecto integral. Estamos sumando a las personas que en realidad quieren ayudar y que en realidad se preocupan por la sociedad, ¿no? Este va a tener lo que es un costo para estudiantes de 350 pesos y para ya para profesionistas de 450 pesos, que sería para cubrir los gastos de lo que es el arquitecto.